Como les dije, se viene el 4 contra el 6. El conjunto de Cachorros presentados en la mañana de hoy contra el conjunto de Puma Retro. Veremos saludos. Mira, nos saludan aquí de manera cordial. Qué bonito todo aquí, la convivencia que tenemos aquí en la cancha de la presa. Y bueno, partido importante definitivamente, ¿eh? Partido súper importante para ver si el conjunto de Retro se despega de ahí, de ese cuarto lugar. Pues sí, perdió Guerreras 28-29-31. Quedaría 2 puntos de Guerreras, ¿eh? Retro. Ahí para que lo tengan nada más presente. Ahí de Anatolio. Viene también ahorita el momento invicto. Y Cachorros, pues está en sexto. Si se suma esos puntos, le estaría presionando ahí los talones a la Holanda. Si estoy pierde, te diría 23 Cachorras y el 24 Holanda. Le va a pegar ahí varios bajitos todavía al fondo por lo que sea, pero a ver si la saca. Guarda la foda todavía. Quiere con mi querida amiga Gaxiola. Quiere salir rápidamente el conjunto de Puma Darling y puede cerrar el esférico. La que presionada por ahí, si no me equivoco, este es Vici. La del cabello azul también, ¿no? Ahí tenemos aquí looks impresionantes, rosa, azul, morado, para que vayan escogiendo del catálogo cuál les gusta, para que vayan viendo cuál es el que realmente les está gustando. Va a ser nuevamente saque de arco para mi querida Moni desde abajo para el conjunto de Cachorros. Veremos a quién busca. Va a buscar la alta, va a buscar a Vale. Viene con Vale, le van a presionar de manera rápida. No hay problema, la que lo presionaba por ahí nuevamente era mi querida Lidia. Y la consigue, viene ese lateral que viene con Lidia, va a buscar a Dayana. Todavía balón elevado, no pasa nada, la va a encontrar Gris. Va a encontrar a Barrios, le encontró a Barrios, le puede pegar a Barrios, que le pegue a Barrios. Al fondo otra vez con lo que sea, pero no tengo segunda posibilidad con Vale. Pues va a estar bueno, está empezando bastante bueno el partido. Vale nuevamente ahí con mi querida amiga, con Lidia, con Benavides. Le van acá nuevamente. Ay, bueno, jugó por parte ahí de la sala defensiva. Cortan con Gaxiola, sigue con Lidia. Balón elevado que manda la negrita, no tiene problemas. Veremos si le alcanza a bajar. Vale, viene atrás con Barrios. Entre dos va a ser complicado. No alcanzan a quedar todavía. La sala defensiva del conjunto de Retro viene con Dayana. Le va a mostrar esféricamente a la negrita. Sigue todavía y Puma Retro tratando de sacarle, roba bien y de manera correcta. Viene con Ara, con Barrios nuevamente. Sigue Barrios contra mi querida Dayana. Le va a entregar a la negrita. Posibilidad, le puede pegar, ¿eh? Mejor Dayana le entrega todavía a Barrios. Al fondo con Limón. Busca meter la esférica, le corta mejor Leslie. Va a sacar el lateral para el conjunto de Cachorras. Las hermanas de las Leonas, las hermanas menores, van a buscar por dónde va a buscar Gris. Contra Val, le va a meter el cuerpo todavía, la saga defensiva, no hay falta. La quería meter por ahí, no pasa nada. Va a ser un saque de arco para mi querida Arreola, la famosa, la multinombrada Arreola. Balón elevado buscando la acción, la baja bien, pero le va a cerrar mejor Jenny de espacio. No hay posibilidad para que venga a jugar atrás, va a jugar Jenny de lateral de manos. Con ventaja. Le quería entregar por allá, vale, le rebota, me dejó la esférica y no pasa nada. Saludos a los que siguen aquí en la transmisión, gracias a los que están siguiendo todavía esta mañana de fútbol. A los que están presentes con nosotros. Balón en el corte, le sigue todavía pelando con toda la negrita, la que le pelaba a Benavides. Sigue todavía con Limón, le va a cerrar también el espacio, si no me equivoco, Gaxiola. Gaxiola con X. Corte de Leti, casi la andaba pegando, está metiendo la del conjunto de... del conjunto de Puma Retro. Estaba metiendo en condiciones a la saga defensiva del conjunto de... mis queridas Cachorras. Va arriba Moni buscando a alguien, va a encontrar a Gris, quería encontrar por ahí a Barrios, se va a meter un duelo personal contra Leslie, no alcanzan a llegar nuevamente, va a ser saque lateral para el conjunto de Retro. Van a buscar por ahí Dayana, la esférica todavía, se pelea ventaja, todavía peligro en el área rival, la tiene la negrita, le va a pasar a Barrios, sigue Barrios, le hace el pise correcto, sigue con Vale. ¿Quién meterá el primer gol por el centro? No lo sé, todavía está buenísimo el partido, ¿eh? Sigue la negrita, quería entregar la Vale, se mete en la trayectoria del conjunto de Pumas. Lateral nuevamente para Retro. Y bueno, calentito el partido, ¿eh? Parecería que podrían jugar más tranquilas, pero están dando lo mismo. Otra vez, Dani. Bien, las damas de escuadra, se les agradece. Va a ser nuevamente lateral para el conjunto de Pumas por parte de Dayana. Corte, le van a caer a Benavides, no hay falta, sigue jugando, le van a caer a la negrita también. Tiene que recular nuevamente con Moni. Moni, balón elevado, va a buscar ahí a Gris. Veremos si llega Gris. Balón bastante largo, no pasa nada, va a ser nuevamente el saque lateral para el conjunto de Retro. Dice Roberto Huerta, venga, negrita. Bueno, tenemos gente muy importante. Y siempre hay vida, así que seguiremos llevando estos partidos para ustedes en estas mañanas de fútbol. 3 en la transmisión, inviten a más gente, háblenles, díganles, están aquí jugándose un partido importante de la Liga de Desarrollo. Corte de la saga, viene mal, que Dayana le quiere pegar, prefiere guardarla, parece que Gaxiola queda lastimada.
así de Graciela se duele un poquito, así de cuando Diana se tocó viene con Benavides, todavía posibilidad. Al fondo cuando, ay, bueno, el disparo, él le pegó bastante bien, pasó un poquito elevado. No pasa nada, va a ser nuevamente saque de arco para el conjunto de Cacharras por conducto de mi querida Moni, la arquera inamovible de este conjunto de Cachorras. Balón en cuarto con varios, no alcanza el buen control, hasta se ríe varios. Se ríe ella misma, sabe que nunca puede viene con Tania. Tania no es el precio, sigue varios todavía, balón filtrado, pero Arriola se queda con la misma, no pasa nada. Balón elevado ahora con Benavides, le va a presionar bien, un duelo de tintes la mañana de hoy más bien. Me gusta que se atrevan a cambiarse el look. Viene que la al corto, la zona te da posibilidad para que Acción se amargó un tiempo. Todavía le puede dejar a Benavides, posibilidad. Era buena, se le movió la esférica, ni hablar. Juega peligro en la de rival. Vale, entrega un poquito raro, le entrega al fondo de la Tania. Balón corto de la sala defensiva por parte de Limón. Y aquí, viendo el roster aquí, esto tienen las fotos de perfil, ¿eh? Hombre. Andan con todas estas chicas, viene toda con Benavides, deja la primera, la segunda que entrega a Dayana, se pierde la posibilidad, va a ser nuevamente saque lateral para el conjunto de Cachorras. Verón me saca ventaja de este mismo. Hoy sí, Pumas viene con todo, ambas vienen con toda la artillería pesada, ¿eh? Hoy sí vienen como con 60.000 cambios. Van al fondo, le van a pegar a Gris, no hay falta, le roba a Dayana. Se va a subir a la moto, Dayana le quiere tocar un momento ahí a Cacciola, le roba bien Limón, sigue Limón con posibilidad, ventaja que dio, quítese, profe. Quítese de ahí, sigue con Barrios, entre dos, va a ser complicado, le va a presionar Tania, Barrios, sigue entre dos, sigue Barrios, salió Barrios. Era bueno, tiro centro por parte de Barrios, alcanza a rozar la saga defensiva, va a ser nuevamente saque de esquina favorable para el conjunto de Cachorras, saque lateral, mejor es el profe, viene con Vale. Vale, con posibilidad de alcanzar a rebotarlo. Le presiona bien por ahí Benavides. Va a ser nuevamente saque lateral por el conjunto de Puma Retro. La marca es bastante tibia, todavía no le marcan a nadie. Balón filtrado a corte de la saga. Nuevamente recupera rápidamente Jenny. Quieren buscar por ahí elevado a alguien. Se han encontrado a Vale. Encuentran a Benavides a dar en nada. Mi querida Leslie sigue Leslie. Le pega a Leslie y le cierra bien el mejor Limón. Limón le muestra la esférica, sigue Limón con la esférica, todavía le quiere presionar un poquito más la saga defensiva, no pasa nada, sigue presionando, va a llegar Gaxiola, todavía balón con Tania, lateral le entrega a Dayana. Dayana contra Jenny, veremos quién se lo lleva, lo alcanza a recuperar bien Dayana ahí al fondo, se le muestra también por ahí la lateral con Benavides. Se presionan bien pero no se la roban, ¿eh? Sigue todavía al fondo, le pego desde ahí, bueno, dispara únicamente a Moni, levanta los brazos como de qué está pasando. Se va a dejar, no pasa nada, va a ser nuevamente saque de arco. Van a presionar a Moni, rápidamente le quiere entregar a Gris, Gris controla bien, tira toda la vuelta, le quería pegar. Rebota, ¡ay! Aguas Betsy. Ya Betsy ha hecho intervenciones importantes la mañana de hoy. Benavides, balón filtrado, corte por parte de Jenny, le va a quedar la negrita, mejor le queda lente y quiere quedarse con el espíritu. América no sale, sigue siendo balón para el conjunto de Cachorros. Únicamente Moni espejeando, va a ir Bambi a sacar ese lateral. Mira Bambi que se muevan, la saca bien Bambi, le entrega a Moni todavía con ventaja y posibilidad de balón elevado. Van a buscar a Gris, Gris le va a pegar, era buena la posibilidad, ¿eh? Era buena la posibilidad, no alcanzaba bien a Barrios. Y bueno, va a ser nuevamente saque de arco favorable para el conjunto de Pumas por conducto de Betsy. Sale rápidamente ahí desde el fondo, tire rápido. Balón filtrado, mira, bien recorrió bien Moni, solamente vas con la rodilla ahí, porque se empezó a quedar lacional. Moni todavía con la espérita, va largo, buscando a alguien. Corte por parte Gris, encontró nuevamente ahí. No les vale, ya me la cambiaron. Tiene Barrios, le va a pegar. El desvío era bueno, casi Barrios hace un golazo. Ahí vamos. Ya, producción se quiere arrancar aquí los cabellos. Cada balón que quiera el conjunto de Cachorro le puede pegar Moni, le pega Moni, quítate Gris. Ni hablar, a Esquime, perdón, ¿cuál Moni? Es más Esquime. Viene con Bambi, le entrega 90 ahí el fondo a la saga defensiva, le roba bien a la mitad de la cancha, sigue Leslie, le marca el movimiento, posibilidad. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, Moni! Sonó hasta el seco, ¿eh? Sonó hasta el seco, realmente es ese balonazo, todavía balón controlado para el conjunto de Puma Retro por parte de Benavides. Está bueno el partido, está entretenido, está bastante movido. Sigue todavía ahí Dayana tratando de llevarse la esférica, le van a hacer el corte, va a ser saque lateral nuevamente para el conjunto de Puma Retro. Se mueven todos en el área, van a buscar por ahí arriba. Ay, casi andaban en contra de Benavides, el corte es el 2. Le caen a Mesa, no hay falta, es el profe que sigue jugando todavía. Ay, me están reventando por ahí a Barrios en la revista en sí. Ese fue meramente futbolero.
que me revisen a Barrios. Fue en la mandíbula, en el rostro, ¿no? Porque también Barrios hizo una con luego que tira Barrio. No pasa nada, sí, hasta me dolía, pero dicen, ¿eh? Y eso es en la mañana dueles más, pero te hacen que despiertes más rápido, ¿no? Entonces va a ser nuevamente, vale, una tierra, me imagino que te la van a regresar a Pumas para que revisaran a Barrios. Espero que sea así. Balón que tiene nuevamente Arreola al fondo, le van a caer al fondo nuevamente la saga defensiva, no pasa nada. Balón elevado nuevamente que alcanza a cortar la saga defensiva del conjunto de... Mira, Benavides se mete bien el cuerpo, le va a presionar Messi, tiene que regresar de manera correcta al fondo. Mejor dejan con Arreola. No quieren problemas, se lo dejan a Arreola. Arreola revienta bastante bien, Benavides le alcanza a bajar bastante, bastante mejor. Todavía le van a tratar de presionar. Todavía con mi querida Dayana. Le van a presionar, no pasa nada. Va a ser el balón para el conjunto de Retro. Mira, 1-2, ya no puedo con Jimmy. Posibilidad para que le pueda pegar, le va a pegar, ¿eh? Era buena la posibilidad. Bueno, Messi le costó bien todavía. Digo, está bueno el partido, están acabando las jugadas, ¿eh? Balón elevado que va a quedar con Moni. Sí, Moni se quedó con ella, no pasa nada. Va a ser el balón comandado por esta Ortega. La que le presionaba era por ahí Diana. Repsis. Sigue Benavides, estaba con Diana, le rebota. Va a regresar Limón únicamente vigilándola. Va a ser saque de arco. Bueno, no hay arco. Va a ser tiempo fuera de todo por el conjunto de Puma Retro. Vamos a solo 22, somos poquitos, ¿eh? Dice Cacharro, la a Mairani Castro. Gilla Gómez, vamos, vale. Can de Corona, como siempre, vamos, Puma Retro. ¿Dónde está la porra de Arreola? No las veo. No la encuentro. No están presentes hoy, no lo sé. La de los guantes de colores. Quedan 10 minutos en la cancha aquí del primer tiempo de la presa. De la presa del grupo FG. De fútbol 7. El profe Memo está haciendo algunos ajustes. Digo, están jugando bastante bien los dos equipos, ¿no? Digo. Sí, veo que es un duelo de 4 contra 6, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿No lo ves como 4 contra 6? Ok, dice producción que tal vez no. Estoy loco, que estoy delirando como siempre, que estoy diciendo pura tontería. Pero bueno, básicamente ya redundamos las acciones de este encuentro. Marca realmente, seguimos 0-0 aquí en la presa. Nada para nadie. Sigo diciendo que el uniforme de Betsy me gusta, se lo voy a robar. Me gusta bastante ese uniforme. No, es como, más como rosa fosforescente, ¿no? Está bonito, la verdad. Está bastante bonito este uniforme del Retro. Sí, va a ser balón nuevamente con Moni al fondo porque ella la había agarrado. ¡No, balón elevado, le va a pegar todavía la negrita, se va a pelear contra Leslie. Sale negrita todavía avante. Sigue la negrita con África, le muestra el dulce, sigue la negrita, todavía está toda la vuelta, le entrega mal. Contra Dayana. Dayana le va a pegar, le puede hacerle por parte de Limón. Otra vez Limón, Limón por 1, Limón por 2, Limón por 50. Gracias, mi querida Candes, el bote, hasta donde te encuentres, espero que ya hayas desayunado. Es temprano, pero ya te di uno, ¿no? Unos chilaquilitos, lo que tienen, pero espero que ya hayan desayunado, mis queridos espectadores. Somos 20 todavía. Ahora le va a tener que buscar Bambi por ahí, encontrar a alguna compañera. Buscan el corte de inmediatos por la saga, le va a quedar entre a la mitad de la cancha. Sigue la negrita. Por un tiempo le pegó. Le intentó bien la negrita. Le intentó bien la negrita, efectivamente. Va a ser nuevamente saque de arco para mi querida Betsy Arreola. Está abajo con Benavides, ya está un poquito más fungiendo como defensa o como orquesta ahora. La querida Benavides. Lateral nuevamente para el conjunto de Cachorras todavía. Buscando por dónde, veremos si encuentran espacio. Presionaba a Messi para recuperar rápidamente la negrita. También quería por el lateral, mi querida Jimmy. Le van a presionar, salió de manera correcta Moni. Se le mete en la trayectoria, mi querida Limón. Nuevamente le hace la jugada ahí, mi querida Jimmy. Se equivoca un poco, le entrega a Dayana. Dayana deja plantar la pierna, le da a pegar. ¡Gol! ¡Golazo! Diana, ¿cómo le pegó? Tremendo zapatazo, te manda a guardar. Marca al momento 1-0 a favor. Le va a pegar Messi, a ver si ya puede. Lo quise emular, no pasa nada, pero ¿cómo le pegó, eh? Tremendo riflazo, eh. Le dieron espacio. Cuando, y siempre lo voy a decir, cuando alguien le sabe pegar, si le das espacio, le das tiempo para acomodarse. Ahí está la clara prueba con Dayana. Sigue con Dayana, le van a presionar nuevamente el cierre. Va a pelear con todo Messi, no va a negociar nada. Va a hacer nuevamente saque lateral para el conjunto de Puma Retro.
Madre mía, cómo le pegó a Dayana. Mira cómo la baja también por ahí Benavides de manera correcta. Se habilita con la esférica. Le deja atrás a su compañera al fondo. Pasa que no le va a robar a la negrita. Duelo de doces. De dos. Lateral para Pumas, si quiere cortar adelante la negrita, también se envía por ahí Limón. Lateral rápidamente, quieren cobrar, no hay falta, sigue Limón robando la esférica, levanta el ala a Gris, Gris haciendo la bola defensiva, que ya tocará ahí con Vale, se habilita toda la se le mete a cobrar por Vale, no hay falta. Balón favorable para el conjunto de Pumas, de Cachorras. Vemos hasta dónde sacan ventaja de esto. Posibilidad para el conjunto de Cachorra, le va a pegar Barrios, balón filtrado que se desperdicia y pues ya se perdió la oportunidad. Va a ser nuevamente saque lateral para el conjunto de Cachorra, recorriendo un poquito más la cancha con medio de saques. Balón filtrado van a encontrar por allá, vale, no hay falta, va a ser saque lateral, perdón, va a ser saque, saque nuevamente. De arco para mi querida Arreola, le van a caer nuevamente ahí al fondo, no pasa nada, le queda Vale. Queda balón con nuevamente con Barrios, sigue Barrios, le va, no, Barrios con Vale, ay, le pegó Barrios, ¿eh? Pensé que no le iba a pegar, pero sí le pegó, ¿eh? Presión alta, Barrios, presión alta, agarren su marca, agarren su marca, que no se devuelva. Balón filtrado que habían buscado a Dayana, encuentran a Bambi, Bambi se le vuelve ahí un doble presente, sale bien Bambi, sale de la pared a Bambi, sigue Bambi, le pega a Gris, sigue Gris, balón filtrado. Ni hablar, así la quiso hacer, le quiso pegar a Gris, no la vamos a recriminar, ella lo quiso hacer así, déjenla. Van a la alta, y Gris a pesar, ahí le meten el puerto a Gris, no hay falta, ya no el profe, dice. ¡Córtalo! ¡Córtalo! Tiene que cortar el cuerpo, ay, Limón le mete el cuerpo en medio. ¡Largo con el pie! ¡Con la pierna, Bobby! ¿Por qué le da Limón? ¿No se pide Limón? La tiene como Limón, registrada. Entre balón filtrado todavía le queda a Vale, todo el disparo, no pasa nada, va a tirarle en tierras de Arreola. Ahora le pregunto, ¿le por qué Limón? Porque yo no la tengo aquí como Limón, más bien se llama Vanessa Rey, ¿no? Pero te lo prometo que en el resto le me la dieron como Limón. No sé por qué, no encuentro la razón, pero bueno. Sigue la venta aquí Barrios con la esférica, le va a presentar el dulce a Benavides, sigue todavía con mi querida casaca número 15, le van a dejar plantada y falta. Falta favorable, dice que ya la metan, quieren que ya la metan. Fuerte. Me dijeron que es Limón y yo le digo Limón. Ahorita le preguntamos por qué es Limón. Con la muerte equivocaron ellos. No sé si se equivocó el profe, pero bueno, va a ser tiro para Barrio 3 de la barrera por tiempo fuera y lo calmaron, Calmaron ahí porque estaba viniendo la noche, Bueno, no sé si la noche o no, pero sí, complicándose. Miren, más, te lo voy a enseñar, porque aquí nosotros en el roster, te lo voy a buscar, para que no me digan que soy mentiroso. Sería bueno preguntar, ¿no? Siempre es bueno saber por qué los apodos, ¿no? Eso siempre. Vamos, Puma Retro, vamos, 1-0 todavía el marcador. ¿Le gusta mucho el agua de limón, la nieve de limón, la paleta de limón? No lo sé, no lo sé, podemos preguntarle al rato. Bueno, también puede ser. Bueno, va a ser nuevamente ahí, balón para que cobre el conjunto de Cachorras. Veremos si sacan ventaja de esto, pero en el fondo está Arreola, o sea, también Arreola es bastante buena ahí abajo de los postes. Vamos, Cachorras, Gris, 9, la Buenos Aires, gente. Claro que sí, ya es Granada, hasta la Buenos Aires, saludotes. Saludotes hasta allá. Y bueno, vamos a ver si saca ventaja de esto, parece que le va a pegar Barrios. Gris esperando ahí el rebote. Veremos si Betts se la meten en complicaciones. Veremos si también saca ventaja aquí el conjunto de Cachorras. Le va a pegar Barrios y le pega Barrios. ¡Oh! Al fondo nuevamente Betts. Betts y Tomo somos Betts Believers. Va a ir Bambi por la esférica, no va a salir la esférica. La misma se queda con mi querida Bambi. Queda balón filtrado a la lateral, ya le puede pegar posibilidad. No pasa nada, va a ser balón que se desvía. Saque lateral para el conjunto de Pumas. Después de parecer que pueden quedar como 6 minutos nada más ya, ¿no? Ya poquito tiempo aquí en la primera parte. Va a ir Pachuca, que le pegó duro al Jim, que le metió su propina porque mandó bastante, un balón bastante largo. Va Gris, pelea Gris, sigue Gris. Ay, casi se daba, tiene la trayectoria Gris. Mano por parte de Gris, dice, no, profe, ya te abrazo. Yo estoy haciendo aquí como de moretito.
Pero bueno, ya la sancionó el profe, va a ser nuevamente tiro libre directo para el conjunto de Puma Retro. ¡Barrios! Pues mire que llevada, va a cortar Barrios, manera de correr, todavía corte por parte de mi querida Dayana, va arriba también Bambi. Bambi brinca con el que en la pradera bien, ¿eh? ¡Ay! Mientras estaba acá detrás, si se avivaba Gris era buena, ¿eh? Si se avivaba Gris era bastante buena la posibilidad. Vamos, cachorros, saludos por parte de Aranza. Al rato nos vemos, Gambo. Al rato nos vemos por ahí en el Tizapán. Producción, ¿por qué esa cara, producción? Ay, mira cómo le mete el cuerpo de allá, madre mía. No, hombre, andamos divertidos hoy. ¿Qué nos dieron de seguir? Las conchas, las conas traían payaso. Todavía viene aquí, se le mete en la pelea de Limón contra Benavides, la gana Limón. Más seguramente saque el arco para Moni. Al fondo, veremos hasta dónde llega. Balón elevado, elevado, buscando por ahí, alguien encuentra a Gris. Gris tiene toda la vuelta, sigue Gris, que le pegue, que era buena Gris. Era buena, se acabó la jugada, no pasa nada Gris, a la siguiente te sale. A la siguiente, querida, no hay problema. Va a ser nuevamente balón para que coman desde abajo, mi querida amiga, mi querida compañera. Porque Betsy y yo somos amigos, ¿eh? Luego hasta nos prestamos los guantes para jugar en la reta. Balón elevado, lo alcanzan a la mano, no se va a restar el palco, se va a jugar, le va a pasar Benavides, Benavides, posibilidad para Benavides. Se pierde, cierra el espacio, va a ser nuevamente saque de arco para Moni al fondo. Ver Moni largo, bueno no, nunca largo, pero siento que su compañera te da posibilidad. Uno, dos, ¡ay! Pasa todo el fondo, todavía es Gris, segunda oportunidad, la lateral sí pide, pues para Vale, Vale, con posibilidad le cierra bien los espacios. ¡Vale! Betsy Believers presente aquí la mañana. No bueno, Esta niña en el arco, impresionante. Balón que le queda a Gris, le van a presionar, no va a alcanzar a robar, va a ser el balón elevado, va a buscar todavía el conjunto de... Se va. Fumas por conducto de Mari, de Marisol, la que saca el número 6 del conjunto de Puma Retro, viene Limón. Buscando elevado. Le van a hacer a Barrios, sigue Barrios, sigue Barrios, que le pegue Barrios, que le pegue Barrios. ¡Oh! ¡El gol! Gol de Cachorras, gol de Barrios. Gol que pone el marcador en empate 1-1. Otra vez lo que dijimos, le da espacio, la controla. Se acaba el encuentro 1-1. Estaban reventando ya. Pero bueno, regresamos con ustedes en breve instantes. Dice a Madrena y Castro, vamos Gris, 9 de Cachorras. Ay, qué bueno es el partido. Regresamos con ustedes en breves instantes. Gracias por seguir.
Dice mi querido Víctor López, vamos cachorra, si se puede. Todavía hay tiempo, 1-1 el marcador. Le dieron espacio, le dieron tiempo a mi querida Barbie. ¡Paramos! Le pegó bien. Ah, que si se pasa el balón, dicen aquí. Bolita, por favor. Ya el pareja se encuentra nuevamente aquí en la cancha. El colegiado, porque si es un chisme en la poses. No le gusta que le digan profe. Le gusta que le digan o por su nombre o pareja, por pareja, es una pareja. Aunque no trae pareja, pero bueno, básicamente. Balón al fondo, le van a pegar desde ahí, Dayane le va a pegar tremendo el trío. ¿No? ¡Ay, corte! ¡Ay, hasta mi dolor! ¡Qué limón! Ahorita te salgo aquí, producción limón, no te preocupes, no pasa nada. Balón quitado, te da posibilidad. ¡Gol! ¡Gol madrugador del conjunto de Retro! De nada sirvió la acción salvadora de Limón, que dejar ahí la cabeza ahí, media cabeza al fondo. Marca el momento 2-1, la que la metió fue Leslie, bueno, ni modo, ni hablar. Vane, no sé por qué sigo con dudas todavía, pero bueno. Le metí en la cabeza a Limón y bueno, ni hablar. Va a ser nuevamente marca para el conjunto de Retro 2-1 en los primeros minutos de la segunda parte. O sea, si no entró el disparo de Dayana, entró el otro. Y realmente digo, ¿por qué? Porque no estaba despierto todavía la saga defensiva de Retro, de Cachorras. Sigue Cachorra con Esférica. Ay, cómo se la jugó a tener. Balón con Dani, busca Barrios. Veremos si llega Barrios, se mete al turbo, le mete con todo y bicicleta. Y casi sale Barrios avante. Desafortunadamente se quedó con Esférica. Va a ser realmente lateral para el conjunto de Puma Retro. Cuando parecía que podía cerrarse el partido con ese 1-1, luego Retro pegó, Bueno, del conjunto de Retro, perdón. Viene Limón a cerrarle, Vanessa todavía con la ventaja. Dayana deja el sombrerito por ahí contra Benavides, le va a pegar Benavides, no, prefiere con Leslie. Posibilidad para Leslie, entre uno, entre dos, todavía con Benavides al fondo, Leslie. Leslie todavía juega por una tercera, cuarta, quinta, sexta. Ya no, porque una mano. Va a ser realmente balón a tierra para que venga a jugar realmente el conjunto de Cachorras desde abajo. Y me dice que no se esconda. No estamos en Halloween para andarnos escondiendo. Va a ser realmente lateral para el conjunto. Retro corren rápidamente, buscan por ahí a Benavides y le entrega a Dayana. Me parece que están conjugados bien estas chicas de Dayana y Benavides bastante bien, Me gusta su buen fútbol. Viene todavía el conjunto de Cachorras, que desde hablar viene con Jenny de Esférica. Le van a caer, sigue todavía la esférica, le quiere robar, balón elevado, va a ir únicamente mirándolo con la mitad de mi querida Betsy. Pone porra para Betsy, Bueno, he visto que Betsy, no está Pai Arreola aquí en la cancha, en la transmisión, perdón. ¿Dónde anda la porra de Betsy? Dice Can de Corona, vamos Puma Retro. ¡Medio! Mi querida Can de Tokio, ¿tú a quién apoyas? ¿A todo Puma Retro o alguien está el balón que quita? Posibilidad todavía, posibilidad para el conjunto, Betsy al fondo todavía, la segunda para Barrios. Que le pegue Barrios, Golazo de Barrios, golazo de Cachorras. Doblete para Barrios, dos de Barrios ya. La mañana de hoy. Agarra otra vez que viene Dayana. Únicamente mira Limón, cual jugador de NFL, mira preparándose ahí fildeando la esférica. Balón que queda para por arriba por parte de Dayana. No pasa nada, únicamente Limón está esperando la esférica. Mi gol, PRI Gris GX para Cone. Pues Gris, no ha mojado hace mucho tiempo Gris. Ahí teníamos sequía de goles por parte de Gris aquí en la presa. Agarren a Dayana, le pega a Dayana, le cierra mejor lo de Limón, ¿no? Le voy a decir que me da unas clases de cómo defender de Limón, Impresionante esta niña. Roba Gris, la esférica no hay falta, sigue todavía arriba, tiene que levantarse el conjunto de Retro. Viene con Benavides, le corta la salida. Le marca en la mano, ya hay infracción cometida por el conjunto de... Dice Candy, naturalmente a Betsy. Ok, perfecto. Entonces sí tiene porra Betsy hoy, la mañana de hoy. Gracias, me queda Candy por aclarar, porque pues... No veía a Paya Arreola también por ahí, mandándole saludos a su hermana. Yo creo que es Betsy, ¿no? Quiero pensar a su mamá, no sé, todo puede pasar, producción. Aquí estamos de chismosos, nada más, suponiendo. Y de nuevo, desde el fondo, Dayana mete la estrella, pierde la barrera por parte de Moni y le pega a Dayana. No. Te soy sincero, no creo que a Dayana le salga otra igual de la que tuvo de media cancha en el saque. No sé, no quiero decir, no quiero decantarme, pero bueno. Para no irte con la negrita, le va a presionarle, dice a Dayana, la negrita, sigue la negrita, le va a presionarle, sigue la negrita con la esférica, balón fijado, bien arriba, la hace bien. No pasa nada, va rápidamente arriba, arriba buscando la de Benavides también es otra cosa, o sea. Tengo que decirlo, que juega bastante bien al fútbol esta chica.
Benavides y Dayana también muy bien, viene también de barrio, así de varios barrios, tiene posibilidad, puede pegarle, prefiere pegar a su compañera. Él le mata los vientos, le pega de ahí, pues, el disparo era por parte de Dani, no pasa nada, básicamente se ha quedado para Arreola. Veremos hasta dónde llegan, es Dani tirado, si no me equivoco. Sí, me parece que sí, es ella. La va a presionar mi querida Dani, esperando por ahí que llegara Dayana. Bien, obligamos a hacer esa Elgris. Obligan al balón largo, va a ser nuevamente saque de arco para el conjunto de Cachorras. Ya se regresó Gambo. ¿Qué fuiste, por tu café o por tu huevito con cacho, un Gambo? Platícanos, por favor, que estás ayudando también por acá, apoyando desde siempre las Cachorras. Viene con Cristina, y no vio a la negrita jamás, se tardó un tiempo, le roban la esférica. Ya está Pai arriba de la venga, Pai, ya llegó Pai también a la transmisión, que siempre está aquí con nosotros. Balón filtrado gris, peteándose el corazón aquí, esperemos que meta su gol la mañana de hoy. La baja no era correcta, la llana. Van a presionarla. Sigue todavía con Dayana. Balón filtrado que se queda ahí. Moni. No me asustes, Moni. No me asustes, Moni, porque me voy de aquí. Viene todavía con la negrita. Le pelea bien contra Leslie. Alcanzan a negociar ese saque lateral para el conjunto de Cachorras. Todavía con ventaja y posibilidad. Quieren buscar a Gris. Le dejan por ahí. Viene Dani todavía con la esférica. Balón filtrado. Te alcanza a rebotar y va a negociar bien ese late. Tiro de esquina, Sigue siendo tiro de esquina todavía aquí en este... En la presa. ¿Qué está pasando? Producción 2-2. Marcador que sí refleja lo que está haciendo el partido. Un empate, no sé si digno, pero sí haciendo bien las cosas el conjunto de ambos conjuntos, definitivamente. Balón filtrado todavía con la ventaja. Sigue todavía arriba con Bambi elevado. Ay, casi me andaban reventando ahí aquí. Que quítese de ahí, señor. Balón filtrado todavía en la lateral con mi querida Bambi corriendo por toda la que trae el pestañón loco, Pestañón natural. Balón que viene a comandar lateral el conjunto de Cachorras por la falta que le acaban de hacer al bajo. A Bambi, si no me equivoco. Vimos a los dos toques, ya de ahí. Barrio le mete con Chipagol y todo, hasta con Chochomilk. Va a ser nuevamente saque lateral para el conjunto de Cachorras por conducto de mi querida Bambi. Corta la negrita. La negrita habilita el balón bien, pero mejor se queda ahí fondo Arreola con la esférica. Todavía queda el balón favorable para mi querida Bech. Al fondo va elevado. No. Bambi corre por todos lados. O sea, esta niña. También la de Bambi, bueno, ¿Cuántos Bambi believers en la transmisión también? Todos somos aquí Bambi believers, todo. Fans, mejor decir fans, porque si no van a decir que está muy millennial eso de Bambi believer, ¿no? Pero hasta suena bonito. Fue 2011, ya estamos muy viejos. ¡Ay, la negrita casi cago en el país! Todavía rola con la misma. Balón filtrado todavía arriba, elevado, va a buscar por ahí nuevamente la negrita, la esférica, la toca bien con Bambi al fondo, Bambi todavía. Bambi, quiero ser tu amigo, todavía balón filtrado. Bambi, yo crecí con tus cuentos, sigue Bambi con la esférica, va elevada la esférica, buscando a Barrios, veremos si le alcanza a bajar, no. Balón bastante largo, se mandaba planchando contra la reja, mi querida Barrios, va a sacar nuevamente al fondo el conjunto de retro. Buscando a alguien el corte, es inmediato por cuarto, la negrita sigue con Gris, por favor, haz una hoy. Me dejan tocada Gris. ¡Dale, Barrios! Acumula la falta, va a ser lateral. Lateral nuevamente para el conjunto de Cachorras, le toca por abajo nuevamente Dani. Dani con Barrios va a pegar bolita. Se animó Barrios, Era buena la posibilidad, ¿verdad? Era buena la posibilidad. Saludos a los que siguen aquí. Espero ustedes hayan tomado ya su chochomil mañanero. Te va a dar hambre, porque yo creo que al rato tenemos que ir por algo de comer. No, le va a pegar Dani. Era buena la posibilidad. Recuerden que al rato tenemos partido a las 2 en Atizapán y a las 2. También por ahí nuestros compañeros de Vive Chete van a tener transmisión también ahí a la 1 para que estén pendientes. Ese es de la Superliga. No tuvimos desarrollo para ustedes, pero bueno, ese es de Superliga de repechaje, ¿no? Todavía. Para que estén pendientes, sigue Bambi. Mira. Bambi le hizo el baile con las piernas ahí, medio raro. Viene Moni a despejar rápidamente. Corte la sala así de Gris, por favor, Gris al fondo, Arreola. Mira, bueno, no tiene complicaciones la saga defensiva del conjunto de retro lateral para el conjunto de Cachorras por conducto de mi querida Barrios. Va a buscar por ahí a la negrita un poquito, viene Barrios, ay madre mía, lo de Barrios, mejor lo de Arreola. Bueno, lo de Benzi, también lo de Barrios, no, madre mía, me va a dar algo. Estamos en el partido, interesante, por decirlo así. Todavía el balón comandado por la saga ofensiva del conjunto de Cachorra, va a pegarle ese lateral en la negrita. Mete el balón con Gris. No se le esperaba así, Le sale también Arreola al quite. Se va reviendo y bueno. Hace nuevamente saque de arco para Arreola.
Que le cuenten, dice el profe. Están haciéndole aquí como el canaca. Cuéntale, por favor, y mis 50 mil pesos. Te va loco, le pego una buena el disparo. Si le, si le siguen dando espacio a mi querida Dayana, me las puede volver a vacunar, ¿eh? Recuerden que en este formato no hay shootout, se va a empate. Y bueno, amarrarían un punto importantísimo cada quien, pero mejor retro a mami, ¿cómo le meto? Hoy sí estoy feliz porque hemos visto buen fútbol, definitivamente. Hoy siempre lo vemos, pero bueno, dice Candy, vamos, Betsy. Siempre lo vemos, pero hoy les agradezco que estén metiendo ganas. Dani, le van a caer, le van a robar nuevamente al fondo. Sigue peleándose con Dayana, le va a meter el cuerpo a la inteligente. Dayana, mira, Dayana, la deja entrar fácil, le andaban robando. Sigue Dayana, tapó, tiene el conjunto de retro. Toda la vuelta le andaba robando, Mario, sigue Marisol con la esférica, le filtra al fondo. Va a salir, más bien sale Limón al quite. Sigue Limón, le rebota la esférica a la saga defensiva del conjunto de retro, balón a la vuelta. Balón nuevamente para el conjunto de cachorras. Viene Barrios con la esférica, le toca bien a Dani. Tiene abierto para allá. Viene Gris. Venga, Gris, tú puedes. Balón otra vez que filtra Barrios. Va arriba Gris. Gris, bájala. Gris, pégale, Gris. Ya, pégale, Gris. Nuevamente corte por parte de la saga. Madre mía, me voy a volver loco aquí. Se viene la cuenta para retro, ¿no? Mejor plantada al fondo Limón. Van a encontrar a la negrita, la garra trae la negrita, le van a robar aguas. Era Dayana la que presionaba, obliga a que la negrita reviente largo. Y va a ser nuevamente saque de arco para Arreola. Uy, Gris, no está encontrado por dónde. Ya, me la van a cambiar. Lástima, Gris. Se desnotó el esfuerzo, pero hoy definitivamente no está siendo benévolo contigo el fútbol. Sigue Marisol con la esférica, así que Barrios se me levanta, por ahí no hay falta. Se sigue Limón, mete la Limón, le deja un balón bastante largo a Barrios. No va a llegar Barrios. Era buena la de Limón. Ni hablar. Va a ser nuevamente lateral para el conjunto de Puma Retro. Va elevado. Todavía va arriba. Buscará por ahí agarrar Retro. Corte por parte de la negrita, la que le apelaba por ahí nuevamente en la parte alta del conjunto de Retro. La van a presionar. Eso sí es cierto. La que le presionaba era Jackie, casaca número 14 del conjunto de retro, la mete la esférica. Bambi por todos lados sigue Bambi, metiendo la esférica, le van a presionar nuevamente abajo. Roba nuevamente a Dayana contra Dani, Dayana contra Bambi, le roba a Bambi. Sigue Dani, tiene que recorrer, tiene toda la vuelta con Barrios, le entrega a Barrios medio machucado, pero se queda con la misma. Puede Barrios, muestra el dulce, le va a pegar Barrios, al fondo todavía segunda posibilidad. Al momento más peligroso, cachorros, pero si no las meten. Tienen a Dayana, tienen a Benavides, te llamabas, ¿eh? Mira, toda Dayana buscando ahí contra Bambi, tú la personal sigue Bambi. Con el tatuaje en la pierna le presenta el tú por tú, mi querida Bambi. La deja plantada Dayana. Poste nuevamente al fondo, le mete la mano Mónica, te estoy diciendo. Te lo estoy advirtiendo. Y si no me haces caso, te voy a poner a hacer planas con Mayera Mucho. Nuevamente viene el conjunto de cachorras por conducto de Barrios. Sigue Barrios, deja la primera. Barrios, segunda posibilidad, que ya la metan, por favor, chicas. Ya me estoy aquí volviendo loco, me están desesperando. Creo que vamos a hacer producción a las 6, se supone, teóricamente. Balón todavía elevado para el conjunto de retro, más bien para el elevado a tierra. Ahora sí, elevado por parte. Marisol va a cortar la negrita, le va a caer Jackie. Avance, viene la contra, posibilidad. Lo de limón. Si del cielo te caen limones, es porque eres defensa, Limón, yo creo. Tiempo frágil, creo, por el conjunto de retro. Y bueno, ahorita el partido bastante tranquilo. En cuestión de acciones. Dos goles, digo. Tenemos goles todavía en la cancha, que es lo importante, que nos gusta ver goles. Y no empiecen a alburearnos porque sí adivinamos. 8:30 en el cronómetro de juego todavía. 2-2. Digo, está bonito el partido, ¿eh? Está bastante bueno. Y bueno, esperando que sea de su agrado este partido, bastante bueno la mañana de hoy. Bastante bonito. Como les dije, no se vayan de esta pantalla. Espero.
esperando que sea un buen partido para ustedes, que lo estén disfrutando. 27 en la transmisión, gracias que vimos. Limón siempre siendo de lo mejor de Cachorros. Víctor, ¿por qué dice Limón? Nada más ya que ya me dice, ¿por qué es Limón? Si es Vanessa, tiene tu nombre, si lo puedes decir. Te lo agradecería infinitamente. Tenemos aquí la cochina duda. Esperando que sea de buena, un apodo bonito. Gambo sigue aquí. Gambo, ya vete a cambiar porque al rato juegas, Gambo. Balón que corta Vale nuevamente. Le van a robar nuevamente a Marisol, ¿no? Se le planta bien, Vale, trae al centro, viene con Dayana, le van a cerrar entre dos, casi Gris le roba, sigue Dayana, limpia la zona, le roba bien, a la mitad de la cancha, Dani. Balón filtrado con Gris, nunca le esperó, le mete bien el cuerpo, todavía se pelea todo, tránsito bastante complicado, mitad de la cancha. Reporte vial, hay mucha gente posicionada, balón dividido, le puede pegar posibilidad para el conjunto de Retro, le cierra mejor Limón, Vale contra Marisol, le roba Dani todavía. Sigue Dani, abre bien con Vale, ¿por qué giro así, Vale? ¿Por qué giró así, Vale? Era para el otro lado. Era paso a otra izquierda. Bueno, básicamente balón elevado. Las marcas están confiando todo en la marca para el Limón. Le bota la negrita, la esférica. Va a ser nuevamente saque lateral para el conjunto de Cachorras. Buscando con Bambi. Veremos a dónde llega Bambi. Balón filtrado nuevamente. La saca para ahí. Gris a pelearla. Va a ser esquina, ¿eh? Sí, esquina favorable para el conjunto de Cachorras. Ay, ya me estoy aquí atorando con la banca de televisión. La va a cobrar Vale. Veremos si Vale la mete de manera correcta. Vale, balón elevado. Hoy lo negrito le mete en la cabeza. No lleva con tanta fuerza y dirección, pero casi mete con dirección rara defensiva. Va a ir Bambi a pelear. La deja plantada. Mi Bambi, 2, 3. ¿Cuánto va a ser todavía? La negrita va a cortar. Allá no se va a la moto. Vaya. ¿Quién más va a llegar al corte? ¿Quién más? Limón. Balón adelante con Dayana, va a cortar, ¿no? Le queda Marisol todavía, le va a cortar la negrita. Ahora se viene la contra. Le deja encendida la negrita. No le pega a la negra, dijera la famosa canción, por favor. No le pega a la negra, vamos a poner a bailar aquí. Que sonríe la negrita, sabe que está peleando con toda la esférica. Nuevamente balón elevado por parte de mi querida Moni. Va a ir elevado, veremos hasta dónde llega esta esférica. La va a meter Barrios, mejor. Barrios, balón elevado, dividido nuevamente. Iba a ser un golazo nada más porque la esférica no bajó tanto, ¿eh? Ya Moni ya se me encendió, ya cuando Moni empieza a gritar es porque las cosas se ponen feas, ¿eh? Vale, le va a volver adelante por ahí buscando a Bambi. La corta bien, le entregaba a Barrio, se pelea contra Moni. Quítese, profe, se calzó a quitar bien de manera el pareja, más bien. ¡Arriba! ¡Desde arriba! Corte de la saga, de más bien ofensiva del conjunto de Cachorras. Lo obliga a que sea lateral para Pumas. Va con todo, ¿y quién más va a correr? Limón. Cubre bien Limón, le mete el cuerpo, le mete ahí la humanidad para que no se lleve la esférica. Va a ser saque de arco para querida Moni. Muy rápido Moni buscando por ahí a Dani. La marca bien, la expulsada de Dayana. Se la lleva casi, no se para Dayana al fondo. No hay falta, es más, señores. Balón filtrado para el conjunto, no. Pero es que Gris alcanza a rebotarle y va a ser nuevamente balón para que venga Barrios a buscarla al fondo. Ahora sí, bueno, así que Gris. Le pega otra vez, rebote. Salía bien, entonces era complicado, pero bueno, salió bastante bien Gris, ahora sí. Lateral para Vale, va a entregar con Barrios, le regresa Vale. La habilita nunca sale, sigue con Barrios, métela a Barrios, haz algo Barrios. Barrios, segunda, Barrios, tercera, pues sí, era buena, ni hablar. Sigue Barrios, le van a presionar Limón, aumenta ahí en la saga ofensiva, bien la de Limón, ¿eh? No deja que salga. Ferri a Limón como ella solita, ¿eh? Como ella solita haciendo de las suyas. Estamos en el partido, ¿eh? Cuando puedan. Balón arriba buscando ahí a alguien. Mejor corte de Limón, van a encontrar a Vale todavía, le va a robar Marisol. Le patan a Marisol, va a ir Benavides a buscar, ¿no? Mejor tu compañera. No se habilita nunca, ya se manda este lateral para el conjunto de Cachorras. Acaba de llegar de manera correcta al piso del 27. Van a presionar a Gris, entre dos es complicado. Se puede dar con la vuelta, no, sigue todavía con Vale. Le va a llegar Dayana con la esférica. Le va a quedar a Barrios. Si le dan tiempo y espacio, le puede pegar a Barrios. Todavía con posibilidad de ventaja. Sigue Barrios con la esférica, con la misma que acaba de controlar. Le entrega Vale, le va a presionar Dayana. Sigue Vale entre dos. Ya complicado, Leslie es el cierre, el quite. Balón cerrado, va. ¿Quién más? Limón. El Limón es definitivamente una jugadoraza, ¿eh? Jugadoraza está Limón. Dice Cande Corona, échale con. Un barreto. Tiempo fuera de Cachorras. Tres minutos con 18 segundos ya en el cronómetro de juego. Se va a acabar esto. No sé si nos iremos en empate o nos iremos en otra cosa, pero bueno, esperando que sea de su agrado todavía aquí esta transmisión. Y bueno, vamos a darle con esto. Esperando que sí sea un buen partido, la verdad, o sea, al final del día está siendo bastante bueno. Bastante interesante la mañana de hoy.
Momento, pues todavía 3 minutos que todavía tienen vida. Digo, aquí, como les digo, no hay formato de shootouts, hay empate directamente. Esperando que pues se lo pueda llevar alguien en el tiempo regular. Que sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, si se van a alargue, pues no pasa nada. Alargue, más bien, si se van en empate, no pasa nada. ¡Estas marcas! ¡Marcas! Ahora nuevamente que viene a correr el comandado por el saque lateral para el conjunto retrocorte nuevamente de Limón. Por toda la agenda, Limón la comanda Barrios arriba todavía. ¡Arriba! Le va a quedar a Jime. La esférica se la roba Dayana. Le va a pegar Dayana, balón a la lateral. Se va desviado, va a ser nuevamente saque de arco para el conjunto de Cachorros, por el conjunto de mi querida Moni, va elevado, a ver más dónde llega, balón elevado buscando por ella Gris, corte por parte de ella, brincó bastante bien esta muchacha, va a ser nuevamente saque lateral para Cachorras por conducto de Limón. Limón va largo buscando a Barrios, no le encuentra, a lo mejor encuentra la pierna de defensa de la compañera, otra vez Limón, corte de la saga, inmediatamente va a ser Barrios, sigue Barrios, le va a pegar, y bueno, para Barrios, sigue Barrios esperando la esférica, va elevado, va Gris, le va a meter con todo el cuerpo, tiene posibilidad para el conjunto, le va a pegar Dani. Balón que pasa agonizando en la línea de marco del conjunto de mis queridas Puma Retro. Pasa nuevamente saque de arco para mi querida Betsy Arreola. Todavía quiere todavía el conjunto de Retro tratar de llegar de manera correcta. Sigue Retro cuando llega al fondo. Y bueno, va a ser antes lateral para el conjunto de Puma Retro todavía. Va elevado el corte, nada de Bambi. Va a pelear Bambi, mira cómo le sube el mono hasta la cara de pecho por parte de Bambi. Y llegó, Y alcanzaba a llegar Bambi, era buena la fuerza por parte de Bambi. Va a ser nuevamente lateral para el conjunto de Retro por parte de Leslie. Nuevamente Bambi le meten en el cuerpo, sigue con Gris, la pelea bien Gris, la va a guardar Gris, mano. Mano favorable para el conjunto de mis queridas Cachorras. Se está acabando esto, se va a ir al final. Nos vamos a ir con empate muy probablemente. Muy probablemente se vaya a ir con empate. Esperando que no sea así, pero bueno. Veremos, si mete un gol Barrios aquí me voy. Apago el celular y nos vamos, definitivamente. Nos vamos de aquí. Viene Barrios, le va a pegar Barrios. Uy, pensé que iba a pasar, Al fondo, de allá le cierra el espacio. Viene con Bambi, le alcanza a agarrar. Sigue Bambi. Se equivoca Bambi, lateralmente dice Vanessa Limón. Eres la mejor. ¿Por qué Limón? Nada más díganme, corte que sigas como que recupera nada más Dayana. Por ahí se mete en alto con Chino, después también falta, siga jugando. La puede llevar todavía el conjunto de Cachorro, le da la bola entera a la cancha. Balón filtrado, todavía que le pelea con todo con Barrios, sigue Barrios, sigue Barrios, muestra el dedo, sigue Barrios, la primera tiene que obligar a que la persigan, sigue Barrios, tiene abierta Jimmy. Le va a pasar esta por el lado de Dani, a ver si llega Dani por la misma, se acaba el encuentro. Empate, empate, bueno. Saludos a Dani Vejé y Vanessa Limón. Gracias, mi querida Miri Olea. Ese apellido, pues aquí no lo tengo registrado como Limón, pero bueno, si dicen que es Limón, les voy a creer. Se acaba el encuentro, vámonos, regresamos con ustedes en breves instantes, de un par de horas en Atlapán, de Zaragoza. Se viene otro encuentro importantísimo. Holanda contra Fuerza Madrid. Regresamos en breves instantes con ustedes.